Las instituciones culturales han querido pasar o ir más allá de hacer venir a los públicos a sus actividades, a sus salas o a lo que sea, entendidos como audiencias, y de alguna manera han querido proponerse como instituciones más proactivas y más dispuestas a reconocer otro tipo de prácticas culturales. Y eso me parece que surge en general de una buena voluntad y de una intención loable de intentar trascender, ¿no?, los límites de la institución, sus marcos, las tipologías de cultura que reconoce, etc. Y en ese sentido empezar a prestar atención a esas prácticas culturales que surgen esencialmente fuera de la institución, prácticas culturales comunes o vernáculas o prácticas culturales que deliberadamente se ven a sí mismas como marginales y así desean serlo, u otro tipo de manifestaciones, de repente empezar a plantearse en diálogo con ellas, para mí plantea paradojas que no sé si son muy solubles, pero que han provocado conflictos y que creo que es complicado y que a veces se achaca a la institución problemas que no sé si puede resolver, que tienen que ver con si no las acoge, se le acusará de ser exclusionaria, de dejar fuera, de privilegiar un tipo de cultura muy marcada por el interés de ciertos grupos, de ciertas historias, ciertos patrimonios que están legitimados solo normalmente por el privilegio de un tipo u otro, y de pasar completamente de la cultura común. Por otro lado, se acoge la cultura común, el problema es que se la apropia y de alguna manera yo creo que sí, que efectivamente se produce una cierta enajenación de esa cultura, de manera que es como muy diferente ir a ver tus manifestaciones culturales a un museo, a un centro de arte, a una sala de conciertos oficial, ir allí a ver manifestaciones culturales que tú habías visto en contextos que te eran propios, ¿no?, en el sentido de que era una cultura de sí para sí, y de repente ir a ver allí esas manifestaciones produce sí efectivamente una cierta captura. ¿Cómo podemos resolver esto? Es más problemático. Yo creo que en parte tiene que ver con la idea de que entendemos las instituciones como algo que tiene unos contornos y que hay un dentro y afuera. Empezar a transgredir ese dentro y afuera y probablemente empezar a reventar la noción de institución que tenemos en cuanto a que tiene que sancionar, acoger, es el patrimonio consagrado, etc., puede tener algo que ver con, si no una solución, por lo menos mover ese debate un poquito más allá. Pero bueno, creo que es uno de los temas que está sobre la mesa.